distinguidas autoridades de nuestro país, señor Nuncio Apostólico y demás representantes de las legaciones acreditadas en El Salvador, invitados especiales, señoras y señores, querido pueblo salvadoreño. El Salvador en la encrucijada de siempre, problemas internos que nos son comunes, pero con rumbos y caminos para buscar resolverlos diferentes. Hoy, con los matices agravantes de la época, inmersos en un globo que se deshumaniza y es que como que se va desvaneciendo el mundo. Ese mundo que como realidad humanizadora, domicilio de hombres y mujeres, habitación de la familia, morada de poblaciones que tienen una historia, una cultura, creencias, necesidades y proyectos, va cediendo espacio al globo, a la ausencia de valores, al laicismo extremo, erigiéndose poderes industriales y comerciales globales, pero mafias y maras también globales, que saltan las fronteras, donde se echa mano de los mismos mecanismos para comerciar productos básicos que para traficar cocaína y hasta para la trata de personas, o para mover armas como se transportan las frutas. Más globo, para trasladar dinero limpio como para lavar moneda sucia. Más globo, para académicos, científicos, técnicos y comerciantes, pero también para los narcotraficantes y ladrones. Y si hay menos mundo, es porque hay menos país. Pues son las historias nacionales las que constituyen la historia mundial y a su vez contiene la acumulación moral que permite y garantiza la supervivencia de cada cultura y conglomerado. Para hacer más mundo, para construir más país, se requieren estados nacionales legítimos y de derecho, y en lo que se pueda medir el desarrollo humano en términos de calidad de vida de todos los habitantes, teniendo al ser humano en el centro de su atención, tal como lo proclama nuestra norma básica de convivencia nacional, como condición para una sociedad justa, libre, democrática y ordenada. Necesitamos, partiendo de un verdadero reconocimiento a la persona humana y a la familia como base de la sociedad, ascender a estado mundializador, que sepa aprovechar y cultivar sus relaciones sin atávicos prejuicios, con una visión de progreso, de futuro, que rete los entornos y promueva la esperanza. Necesitamos descartar los tradicionales y oprobiosos odios sociales, así como también la actual estigmatización de los dirigentes del Estado y de los partidos políticos que con visos de un ultrademocratismo pendenciero en nada abona al gran propósito nacional de resolver nuestras indomables diferencias sociales como designio histórico, la consecución del bien común, tal como lo manda nuestra Constitución. Esta Constitución, que con mucho sacrificio, costos y privaciones, y como hoja de vida, los demócratas cristianos hemos contribuido a construir, la continuaremos defendiendo, aún nadando contracorriente. Ateniéndonos a su texto, que es el límite último en el ejercicio de todo poder. Ir entonces al encuentro de la persona humana para no estar nunca frente a esa probabilidad de la que hoy tanto se habla, el fin de la historia, el fin del mundo. Vaya un saludo del Partido Demócrata Cristiano, PDC, que algunos pretendieron destruir, a la familia salvadoreña, a esos hombres y abnegadas mujeres que luchan día a día por un mejor país,
porque por encima de cualquier diferencia quieren un mejor futuro para sus hijos.